Recupera la pelota Zárate para Temperley. Allí está Zárate, volcó hacia el medio. La hizo bien Arregui. Allí está Arregui volcándola sobre el costado izquierdo. Está picando Gonzalo Escobar. Corre, 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 corre. Y llega bien con el esfuerzo Escobar, que casi choca con su técnico. Ahora perdió la pelota. Se viene de contraboca. Allí está Pavón. Pica Pavón por el medio. Sigue con la pelota Pavón. Línea final. Se frenó muy bien Pavón. Va a meter el centro. No lo deja todavía. Allí está el centro y la pelota que rebotó en Daniel González. Será lateral para Boca. Lo va a impulsar Giro Peruzzi. La pide Pablo Pérez. Va para él. Ahí está Pérez. Tocando de primera para Carlitos. Se viene Carlos. Allí está Carlos Alberto. Tiene gran pase para Centurión. El líder que no. Peruzzi, cuando si no era penal, porque fue una gran habilitación para Centurión. Centurión eludió al arquero, la pelota le quedó larga y por eso la empujó Gino Peruzzi, cuando si no, repito, era penal para Boca, porque el arquero se arrojaba y lo volteaba Centurión. Gran pase de Tevez, ingreso de Centurión y la pelota le quedó pancita a Gino Peruzzi para que Boca, a los 8 minutos del primer tiempo, en su primera llegada, ponga el primer gol de la tarde. Un Boca acostumbrado a ganar de local y resistencia de Temperley que duró 8 minutos. Boca 1, Temperley 0. Apareció Gino Peruzzi. Hay que guardarlo este gol y mirarlo cada rato. Fue impresionante el pie de Carlos Tevez, cómo metió la pelota y entró en diagonal. Hay que resaltarlo esto. Entró en diagonal Centurión y Peruzzi. Un hermoso gol. La tiene Tevez. Se viene Boca. Rumbo a la contra. Y está Tevez. Metido en el área. Gran paso de Tevez. Atención. Se viene el gol de Boca. Gol. Gol. Impresionante lo de Carlitos, no lo pueden parar. Donde aparece Carlitos, aparece la zozobra del fondo de Temperley, un fondo celeste que ya es un fondo negro, porque en 2 minutos Boca comienza a liquidar el partido. Extraordinaria la definición, la picó por arriba Pavón, que entró como un rayo tras el pase de Carlitos, y Boca comienza a definir un partido en una ráfaga. Boca 2, Temperley 0. Pavón lo hizo. Parece definirse en el arranque nomás el partido. Cuatro cosas para destacar en el segundo gol de Boca: rotación, diagonal, contundencia y la magia de Carlos Tevez. Pato, vale la comparación, por lo menos en esto y en estas dos jugadas. Los goles los hizo uno Peruzzi y el otro Pavón, pero los dos goles fueron de Tevez. Para mí, en estas situaciones es donde se marca la diferencia, la categoría del jugador. Tevez a lo Messi, pases a lo Messi. Cuarto gol de Pavón en el campeonato goleador en este torneo, segundo gol de Peruzzi con la camiseta de Boca. Va saliendo hacia la mitad de la cancha Bergini, largo pelotazo de Bergini hacia la izquierda, buscando la presencia del jugador Pavón. Pavón que la pierde ante la firme marca de Zárate, al que le duele la cabeza tras rechazar, quedó sentido, se toma el rostro allí Zárate. De todos modos, Gustavo, con Gago bien, entre Gago y Betancourt, ¿no? Yo prefiero a Gago. Obviamente, digo, a eso voy. Digo, no vale los 32, ¿cuánto vale Betancourt? 15 millones. Pero entre Gago y Betancourt, por lo que dio Betancourt hasta ahora, si Gago está bien, tiene que ser titular. Va buscando la pelota Pavón, sigue Pavón, se metió en el área, viene el centro, ¡gol en contra! ¡Gol en contra de Aguirre! ¡Gol! Y atención que los hombres de Temper y lo que lo van a buscar a Centurión. Pero el gol de Temper, el gol de Boca, porque el hombre de Temper, Aguirre, se la mandó a guardar. Bollino, acá tiene que haber algún expulsado, porque el gol de Boca, legítimo absolutamente, llegó hasta el fondo. Mirá, Aguirre, como Tobio lo va a sacar a Centurión.
Boca gana 3-0. Lo concreto es que fue gol de Boca, que gana 3-0. Y algo tiene que tomar el árbitro como decisión, porque hubo un tumulto, se juntaron, salvo el arquero de Boca, después se juntaron todos. Ahora, en todos los líos, en toda la polémica, ¿quién aparece? Centurión, y sí. Eso, ¿sabés a quién lo enoja demasiado el presidente de Boca? La tiene Tevez, la abrió Tevez a la derecha, hay una falta fuerte de Escobar, el árbitro dejó seguir, ataca Pavón, así está Pavón, va Bobo el primer palo, sigue Pavón, es córner, rebotó en última instancia en Pavón, es córner para Boca, que van con su fuerza aérea, con Insaurralde, con Bergini, al área, se queda por supuesto Walter Bou, está Carlitos también, le va a pegar Pablo Pérez, el partido está en 20 minutos del segundo tiempo, Boca gana 3-0, toda la sensación de que le sobra un tiempo al partido, indudablemente, y Boca seguramente más cerca del cuarto gol de este encuentro, vendrá el remate, pega gritos el arquero Ibáñez, viene el centro de Pablo Pérez, muy pasado para Fabra, la pelota que rechazada le va a quedar a Tobio, se cerró Tobio, que está de lateral derecho, pero ahora se cerró en esta acción, viene el centro de Tobio, rechaza la pelota al fondo con Gastón Aguirre, la viene buscando Bergini que la tocó cortita hacia atrás para Pablo Pérez, buen pase para Bentancur, allí está Bentancur, avanza Boca, sigue Bentancur, metió un buscapié, le quedó a Bou, le pegó. Apareció el gol del 9, paró la pelota y definió de zurda abajo sobre el palo izquierdo Ibáñez, y era lógico, estaba más cerca Boca del cuarto y lo convirtió Walter Bou, para eso te ponen, para que hagas goles. Boca 4, Temperley 0, apareció Walter Bou. Apareció también Pablo Pérez, apareció también Bentancur. Y apareció alguien que se merecía hacer un gol, Bou. Por fin Bou, ¿no? Porque en realidad, ¿cómo es el azar? Porque en realidad Bentancur pateó al arco. Pateó al arco y la pelota se trabó en los pies de Bou, que le quedó ahí para que remate él definitiva. Fíjate vos que Bentancur y Pablo Pérez no solo tuvieron el mejor juego en la mitad de la cancha, cortando, saliendo, sino que además en esta jugada demostraron además que están llegando bien al área. Ellos dos y Tevez hacen la diferencia en este partido. Segundo gol de Bou en el campeonato, Guillermo, lo llamó a Nazareno Solís.